hoy vamos a preparar una tarta de torrijas y crema pastelera. Riquísima. Empezamos. Mirad, ponemos en una bandeja el pan. El pan tiene que estar durito, o sea, un par de días, ¿eh? Que no sea del día, que esté duro. Y ahora vamos a agitar la horchata. Y vamos a echarla por encima y vamos a empapar el pan con horchata. Mira, tenemos las torrijas en remojo con la horchata. Ahora las vamos a apretar un poquito y las vamos a pasar por huevo y a freírlas en el aceite. Las pasamos por huevo y las freímos en el aceite. Hemos puesto un poquito de caramelo de este que viene hecho, ¿eh? Y ahora le vamos a poner una capita de crema pastelera en el fondo. Una vez que se enfrían las torrijas, vamos a pasarlas por azúcar, que yo le he puesto azúcar moreno, y un poquito de canela. Las pasamos por ahí y vamos a empezar a montar la tarta. Ponemos una torrija y hacemos la misma operación con todas. Una vez tenemos montada la primera capa, la cubrimos de crema pastelera. Ya tenemos cubierto de crema pastelera y ahora hacemos exactamente lo mismo. Montamos otra capa encima. Mojamos en azúcar y canela y montamos otra capa. Y ahora vamos a ponerle un poquito de nata, de esta que viene ya montada, ¿eh? Ya tenemos cubierta la tarta de nata y ahora, esto es opcional, le podéis poner un poquito de caramelo para adornar. Este que viene hecho, ¿eh? ¿Vale? Y ahora ya tenemos la tarta.